Gracias, señor Heriberto. Turno ahora de réplica por parte del señor Fajardo. Ahora que yo estoy impactado con la respuesta en términos políticos de responsable, en este caso diría responsable irresponsable en términos políticos. Que se trate de decir ahora que el problema son los gobiernos de las mareas, que le van gobernando 8 meses, cuando ustedes le van este país gobernando 30 años y son incapaces de tener una sola vivienda en Vigo, explíqueme cómo puede ser eso. ¿Cómo decide usted, un gobierno municipal, que en 8 meses fue lo que ustedes no hicieron en 30 años? Es indecente. Cuando me fala de la ley 25, debería saber que en este Parlamento no está el grupo que compuso esa ley 25. Por lo tanto, fale con propiedades. Sepa por lo menos a quién se dirige cuando fala las cuestiones. Me gustaría que tuviese, cuando al menos, esa realidad. Este es el portavoz de AGE y estamos en el Parlamento Galego y, desde luego, del grupo parlamentar de AGE. Por lo tanto, no disperse a realidad. A realidad es tozuda. 8 realoxos en 2 meses no 2016. No último trimestre de 2015, 446 despexos no conxunto do país. Apenas o 0,5% das persoas atendidas. En todo 2015, vostedes atenderon 250 expedientes, resolveron 146 con realoxos. ¿Vostede cree que ese un análisis de que as cousas se están facendo ben, que está todo solucionado, según vostede, que todo se fai correctamente? Bueno, eu creo que, dende logo, hai moito que falar. E todo ten que ver coas políticas que impulsou o Partido Popular. E eu vou dicir por que no conxunto do Estado e do país non hai vivendas en propiedade para que sean utilizadas polos concellos e pola Xunta para otorgar as familias con dificultade. A Lei Rato. A Lei Rato provoca a burbulla inmobiliaria. E fai aquela historia do 10% de aproveitamento urbanístico que todos os concellos colleron, concellos gobernados polo réxime e gobernados maioritariamente polo Partido Popular, que fixeron grandes operacións urbanísticas nas que provocaron que moitos despois acaben na cadea pola corrupción neste tipo de operacións. O 10% de aproveitamento urbanístico non era nunca sustituído polo 10% das vivendas que se construían. E dou un exemplo. Se se hubiese aproveitado ese 10% de aproveitamento urbanístico en cada unha das promocións urbanísticas deste país, neste país teríamos miles de vivendas de titularidade pública para otorgarlle directamente aos veciños que tiveran dificultades. E iso foi impulsado, e esa tipo de posicións, pois gobernos onde gobernaba a esquerda. Evidentemente, onde gobernou o réxime, o que se fixo foi capitalizar o 10%, e, polo tanto, non ter ninguna bolsa de vivendas sin titularidade nin dos concellos, nin da Xunta de Galicia. O que ten provocado que, en realidad, é aquí agora, con 1.500 solicitudes de vivenda social en Vigo, 1.500 solicitudes, me dice vostede que o concello ten 15 e vostedes non teñen ninguna. ¿Por qué no le exigen a Sareb, que pagamos todos? ¿Por qué no le exigen a la banca, que pagamos todos? 11.000 millones de euros de dinero público de todos los ciudadanos de este país investidos en la banca para que se faga de oro una multinacional venezolana, y resulta que somos incapaces de que nos cedan ninguna sola vivienda en Vigo. Una. En una situación absolutamente lamentable, que ya que estamos desarranxando para ocupar a esta familia. Y usted hace aquí un análisis victorioso de la situación. Yo creo que los datos son para botarse a chorar. Para botarse a chorar. 400 despexos nun trimestre, 8 realoxos por parte da Xunta. As cifras son as que son, por tanto, vostede non me pode aquí vender que o problema non, o problema é de outros. En Vigo, o Concello, e donde gobernan as mareas, que en 8 meses non fixeron nada. Vostedes lle piden a un goberno que faga en 8 meses, o que vostedes na Xunta, en todos os anos de democracia que gobernan na Xunta, excepto 4, pois non foron capaces de facer. Por tanto, non disparen contra outros e recoñezcan a realidade que vostedes lles dá igual este problema. Lles dá absolutamente igual, porque vostedes son os gobernos da desigualdade e os gobernos da acumulación de capital. O dato é brutal. 11 titulares teñen 20.600 títulos de propiedade inmobiliaria neste país. Bueno, eu creo que eso é un efecto máis da desigualdade que vostedes provocan.